Benvinguts i benvingudes a Generant Consciència, el podcast dels Premis Ona, on repassem tots els premiats en aquesta 29a edició. Avui ho fem amb l'Associació Espanyola d'Agents Mediambientals, qui denuncien els delictes medioambientals, controlen la caça furtiva i protegeixen espècies, vigilen els boscos, els rius i persegueixen les màfies, entre moltes altres coses. Precisament aquesta associació rep el Premi Ones Comitè Espanyol UICN per defensar dia rere dia la fauna i la flora protegida, així com els seus ecosistemes, lluitant contra el furtivisme i els atacs als valors naturals. Per donar-nos més detalls, tenim a Alberto Esteban, el seu president. Buenos días, Alberto, y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días y gracias a todos. Me gusta comenzar estas entrevistas un poco hablando de orígenes y conociendo a la persona que recibe el premio, la persona que está al otro lado. Así que me gustaría empezar por aquí. La constitución de la asociación se debió, como indicáis, a las inquietudes que provocaron en el colectivo el proyecto de estrategia forestal española. No sé si nos puedes explicar un poco más sobre esto y cómo surge la asociación. Sí, una vez transferidas las competencias a las comunidades autónomas, se segmenta lo que era la guardería forestal del Estado en 17 trocitos. Entonces se empieza a legislar a nivel autonómico y a nivel nacional. Y nos damos cuenta que al quedarnos fuera del promotor nacional, cuando dependíamos de ellos, nos encontramos que empiezan a olvidarse de la figura del guarda forestal, del guardabosques, del agente forestal, de todas esas denominaciones. En ese momento es cuando surge la necesidad de asociarse, de unirse y alzar la voz para estar en defensa del colectivo en todo aquello que se legisle. Precisamente indicáis que una de las funciones de la asociación es esta más didáctica, ¿no? Más de dar a conocer el trabajo que hacéis y la importancia también de la protección forestal. No sé cómo valoráis actualmente, que se habla muchísimo de medio ambiente y de conservación, la conciencia que tiene la población precisamente sobre la importancia de cuidar bien nuestro medio natural. Es una de las patas más importantes, es decir, la de divulgar. Un solo colectivo, ni dos ni tres, lleva a feliz término lo que es la protección que precisa los recursos naturales. Yo muchas veces lo he dicho que tenemos que conservar este planeta por puro egoísmo, es decir, el elemento o la especie que más riesgo corre en estos momentos es la especie humana. Por lo tanto, el planeta, aún más allá de la especie, se sostendría sin ningún problema. Porque, por lo tanto, cuando hablamos tanto de preservar el planeta, los recursos naturales, tiene que ser, aunque sea por ese matiz egoísta, es decir, por el bien nuestro. Es un mensaje que parece muy obvio, pero no lo es. Precisamente ahora estamos viviendo muchas noticias. Esta es una de tantas que se repiten cuando llega esta temporada estival, pero ha habido un incendio muy importante últimamente en el litoral cantábrico y hay algunas fuentes que apuntan precisamente a que podría ser un fuego provocado, que podría ser una acción intencionada. ¿Por qué seguimos cada año viendo estas acciones cuando, como tú dices, es un mensaje que parece súper obvio que los medios, nuestros bosques, son necesarios para nosotros los primeros? Sí, quería abordar el tema de los incendios de Asturias. No hay ninguna duda sobre su intencionalidad. Es decir, la temperatura no es la temperatura de los 40 grados, había una temperatura primaveral. Sí que es cierto que se daban una serie de características, vientos del sur, etcétera, etcétera, pero el origen de esos incendios son claramente la quema para los pastos, es decir, por lo tanto, está la mano del hombre detrás de ello. Una de las cuestiones que siempre se nos ha ligado a los guardabosques, al colectivo de agentes forestales o agentes medioambientales, es su tarea en los incendios forestales. Esta especie de problema, que parece que no tengamos recursos suficientes para abordarlo, hay que poner una pica en Flandes de decir, los incendios, los agentes medioambientales, debemos de analizar las causas de su origen. Para eso hemos demandado siempre unas brigadas de investigación de incendios, que fíjate, ya que hemos nombrado Asturias,
eran pioneras hasta hace poco tiempo, quiero decir, y en estos momentos están casi desmanteladas. Por lo tanto, aunque en la evidencia, cuando sale una personalidad política, me da igual que sea el presidente de esa comunidad autónoma, diciendo algo hay que hacer, hay cosas que están sobre la mesa que son muy claras, que irían en el mejor sentido y conseguirían reducir el problema. Estamos hablando de Asturias, que es uno de esos grandes parajes que tenemos en toda la península, forestales, medioambientales, naturales al final, que precisamente también cuando llega la temporada estival, se está viviendo mucho en los últimos años, se llenan de nuevos visitantes, que como bien estás explicando, nos gusta sacar pecho de todo lo que tenemos en la península, de lo bonito que es nuestro paraje natural, pero el turismo y esta masificación que viven algunos lugares pone en riesgo la seguridad de estos bosques, por ejemplo. Sí, sin ninguna duda, pero el nivel de carga que pueden tener los espacios naturales, entendidos espacios naturales como trocitos perfectamente delimitados, declarados como tal, precisan de ese análisis continuo para establecer qué nivel de carga pueden sostener y al final aplicarlo, al final que seamos capaces de esa legislación medioambiental que pretende acotar perfectamente cuál es esa capacidad de carga de cualquier espacio, del litoral, de las montañas, de los Pirineos, de la cordillera ibérica, de cualquier espacio natural, ese continuo estudio, control, vigilancia, etcétera, etcétera, debe llevarnos a fijar las pautas a seguir en esa ordenación de o usos que se permiten. Y con ello, una vez más, el colectivo de agentes forestales y medioambientales, uno más de una retahíla de colectivos que suman en pro de la defensa del medio ambiente, pues que seamos capaces de minimizar al máximo aquellas acciones dañinas y, sobre todo, la tan reiterada frase o palabra utilizada de sostenibilidad sea por fin verdadera, es decir, no sea únicamente una palabra. La sostenibilidad está claro que tiene que ser aquello que seamos capaces de hacer, de usar, sin comprometer ese uso para las generaciones futuras. Me gustaría también abordar un poco, hemos hablado como de vegetación, de bosques, me gustaría abordar también la fauna, porque una de las labores que tenéis en la asociación es luchar y denunciar la caza furtiva. ¿Sigue siendo esto un problema grave en España? Yo creo, evidentemente sigue siendo la caza furtiva, por lo tanto es un problema grave. Pero la pérdida de biodiversidad viene casi mayormente por destrucción de hábitats, por una mala gestión del territorio, de determinadas especies que son muy emblemáticas, que quedan poquitas especies y que quizás no se ha explicado lo suficiente o no se tienen los recursos humanos suficientes para mediar entre esa proximidad ciudadano que en el caso de la caza furtiva es por conocimiento, evidentemente, es decir, aquel que practica la caza furtiva lo hace con intencionalidad. Sí que es cierto que cada vez hay medios más sofisticados para llevarla a cabo y por supuesto hacen falta también recursos que les hagan frente. Los agentes medioambientales pues me consta que en los agents rurales en Cataluña tienen protocolos bien organizados para hacer frente a esta cuestión, pero sí que es cierto que el colectivo en general demanda unas necesidades para hacer mejor ese servicio de lucha contra el furtivismo y hay un ejemplo muy claro. En Cataluña en el año 2017, una mala mañana creo que fue del 17 de enero del 2017, asesinaron a dos agents rurales en Villa David en un control de caza, no sé si furtiva o no, porque no tengo claro si el asesino si verdaderamente tenía las autorizaciones pertinentes para practicarla, cosa que quedó relegada a un segundo nivel de importancia. Pero sí que es cierto que para desarrollar los agentes forestales una vigilancia nocturna de lucha contra el furtivismo en la Albufera de Valencia
o en cualquier en los rincón, en el que en cualquier rincón del Pirineo, efectivamente, hace falta tener claro que la administración que ponga, en este caso, los agentes de medioambientales, a hacer frente a ese problema, tienen que ir bien preparados. Sí que es un problema en defensa de la biodiversidad. Me gustaría acabar un poco también relacionando estos dos temas, lo que es la conservación forestal y también la conservación de nuestra fauna. Aquí, por ejemplo, desde donde estamos nosotros en Tarragona, tenemos un problema precisamente de que siempre estamos en alerta por posibilidad de incendios porque hay muy poquita fauna y hay poca cultura ramadera. No sé si podríamos reivindicar esto, que conservar la fauna y la biodiversidad original de unos bosques va a ayudar precisamente a que no se produzcan con tanta frecuencia catástrofes como las que a veces vemos recurrentemente durante el verano, en las que se queman nuestros medios naturales. Sí, hay una serie de datos que son muy objetivos y muy conocidos. Es decir, la masa forestal, el combustible que va a arder, está aumentando. Tenemos creo que un 15% más que hace unos años. En fin, el elemento que se quema tenemos cada vez más. La falta de herbívoros silvestres hay más, pero lo que sería la ganadería, los rumiantes domésticos, cada vez hay menos, casi está desaparecida en algunas en amplios territorios de España. Pues eso genera, es un elemento más que está ahí, pero que no se puede hacer demasiado más allá de alguna acción concreta, que se pone algo de ganado en algún lugar concreto, pero nunca aborda la generalidad de esos usos y costumbres de antaño que mantenían el bosque con menor inflamabilidad porque había menor combustible. Volver a eso es verdaderamente, está en los discursos políticos, es decir, tenemos que resolver la España vaciada, tenemos con ello en cualquier jornada de incendios forestales, siempre se pondrá sobre la mesa que tenemos que intentar tener el mosaico que teníamos antaño, pero es verdaderamente complejo si no sumamos esfuerzos todos. Por lo tanto, la gestión se tiene que adaptar a la realidad de cada momento. Es decir, tenemos que afrontar este verano, este próximo verano, va a ser el próximo, por lo tanto, con la mejor gestión posible, atendiendo a lo que tenemos en el monte, a las temperaturas que nos irán viniendo, que más o menos las sabemos, pero nunca, no es una ciencia cierta para saberlo con seguridad, y con los recursos que tenemos. Y con eso, bien gestionado, sí que podemos minimizar, pero cuidado, no de un año para otro nos extiende España miles de cabezas de rumiantes para que mantengan el bosque de manera diferente, ¿no? Pues Alberto, con este mensaje, que lo escuche quien sea pertinente, y con esta mirada hacia el verano, esta preocupación por la conservación de nuestro medio ambiente, y también agradeciendo todo el trabajo que hacéis los diferentes guardias forestales, guardias medioambientales de todo el territorio, acabamos esta entrevista y te agradecemos muchísimo que hayas pasado por el podcast de Els Premisonas. Gracias a vosotros y sobre todo gracias a quienes han otorgado este reconocimiento, que no deja de ser una buena palmadita en la espalda para seguir trabajando en pro de una profesión que en general nos encanta, es muy vocacional, nos encanta. Gracias y a todos ustedes, recordeu que os veiem la semana que ve. Levanta,